tardes, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro espacio Diario Salud 2 a través del nuevo Diario TV, nuestra casa. Hoy tenemos un contenido sumamente interesante. Tenemos al doctor José Vidó, quien es neurocirujano. El doctor Vidó nos viene a hablar acerca de terapia de estimulación cerebral profunda en Parkinson. Así que ya saben, como siempre, cualquier duda que tengan sobre este tema, pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes y aquí estamos en la tarde de hoy. Responderle en vivo. Buenas tardes, señores. Tenemos un tiempecito sin visitar el estudio. Estamos un poquito de vacaciones forzadas. Bueno, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos, por visitarnos. Sabemos que tiene una agenda siempre bien ocupada y sacada de su tiempo valioso para hablar de nosotros con este tema tan importante, bien apreciado. Y sabemos que muchas personas de la audiencia tienen esa inquietud de los tratamientos que se pueden hacer para el Parkinson. Hace 2 semanas más o menos hicimos un programa especial de Parkinson con la doctora Marcia Castillo. Sí. Marcia Castillo. Excelente médico. Y lo mencionó el tratamiento, mencionó el y mencionó que usted es una de las personas que hace el procedimiento aquí. O sea que nos sentimos honrados de poder seguir el tema. Claro, y de hecho, muchas inquietudes en las redes salieron, preguntaron sobre el tratamiento. Entonces, recuerden que aprovechen ahora que tenemos al doctor en vivo y pueden hacer sus inquietudes en las redes. Podemos, al final del programa, poder compartirlo con el doctor y ver si podemos responder las preguntas del público. ¿Okay? O sea, que estén atentos y recuerden que en el Facebook Live, en el box de abajo, pueden escribir ahí y en vivo vamos a responderle. Bueno, si el doctor puede, responderemos las preguntas del doctor, de los cibervidentes. Así es. Bueno. Nada, doctor, vamos a comenzar con este maravilloso tema. Digo maravilloso porque es un tema que realmente sigue habiendo muchas dudas en cuanto, y sobre todo, tener una terapia, un procedimiento, en este caso, como el que usted realiza, que puede mejorar nuestra condición con una enfermedad, realmente es sumamente importante saber todos los detalles sobre eso. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación y la receptividad. Y saludar a todos sus cibervidentes. Así es. Es una palabra que acabo de aprender. Hay que estar vivo para que cada día tenga el valor de enseñarle a uno algo. Aprendí una palabra hoy. Bueno, es importante que ya ustedes hayan tenido la visita de una excelente médica como es la doctora Marcia Castillo, que casualmente es mi vecina, estamos en la misma clínica, sí. En uno de los lugares donde trabajo. Okay. Ella tiene una amplia, vasta formación sobre en neurología y específicamente en el tratamiento clínico de las enfermedades del movimiento y en específico sí. de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, como quiera, hay que recordarles claro. a sus videntes o espectadores que es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente en el mundo, la segunda en frecuencia, que tiene una manifestación primordialmente motora. Lo que genera las alteraciones es la deficiencia en la calidad y cantidad de una sustancia neurotransmisora que se llama dopamina. La dopamina se produce en una zona del cerebro que es llamada sustancia negra. Uh-huh. Esa zona está a ambos lados de la línea media, en una porción del cerebro llamado mesencéfalo, que es lo que une al cerebro, los hemisferios cerebrales, con la región de la médula espinal. Entonces, bien en el al lado de la línea media está ahí la sustancia negra que produce dopamina, y esa dopamina hace su efecto en otras zonas del cerebro, que son las que controlan la medida y fluidez de los movimientos. Cuando las personas tienen una reducción de la dopamina, van a tener múltiples trastornos motores. Esos trastornos van desde la reducción del volumen del movimiento, las personas se hacen hipomímicas, es decir, pierden la expresión facial, como si una persona tú le sacas, como si tú le sacaras el alma, ¿verdad? Claro. Entonces, tú le dices cualquier cosa y no manifiesta emoción.
no porque no la sienta, sino porque hay una reducción de su expresión motora del, en la parte del movimiento. Pierde la expresión facial, se vuelven como si fuesen, como dicen ahora, poker face, ¿eh? Cara de jugador de póker, como que nada le importa, porque el jugador de póker oculta su jugada, ¿verdad? Claro. Pero en el caso del paciente de Parkinson es porque no consigue tener la fluidez del movimiento que le permita expresar las emociones. Además de esto, el paciente de Parkinson se vuelve lento, es una persona que tiene dificultad para movilizarse, el balance del movimiento se pierde, las personas caminan con la, como si estuviesen buscando el equilibrio con los brazos hacia adelante, no balancean los brazos de manera adecuada, hay una rigidez de los movimientos, una fragmentación del movimiento en forma de temblor que característicamente ocurre en el reposo, cuando la persona está en reposo es cuando más tiembla, y es muy característico que las personas comiencen a tener un temblor como si estuviesen contando monedas. Se llama así, sí, temblor en forma de contar monedas. Cuando tú examinas al paciente, sientes la rigidez en los movimientos pasivos. Las personas tienen dificultad para mantener las posturas, se van de boca con frecuencia. Se le, en fase muy avanzada, la capacidad para mudar los pasos se hace cada vez más difícil. Entonces la persona puede enredarse en los pies, dificultad para rodar sobre su propio eje, pasar por espacios estrechos como una puerta, un pasillo. A veces la persona se congela. Entonces, antes de que todo esto florido aparezca, aparecen síntomas que son signos y síntomas que son como premonitorios de lo que viene. Claro. Muchas veces las personas pierden el olfato, es uno de los primeros signos, tienen trastornos del sueño, comienzan a tener dificultad para dormir, problemas con estreñimiento y algo muy constante también es que las personas tienen un episodio como si fuese de depresión, okay, de disminución del ánimo. A veces van primero al psiquiatra creyendo que tienen una depresión o se lo achacan a algún problema que hayan tenido en su vida íntima, o laboral, familiar. Yo he tenido pacientes que dicen, el Parkinson me lo pegó mi marido porque me traicionó. Entonces asocian la tristeza que tuvo con el evento, con el proceso inicial a los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Porque se manifiesta en qué tiempo se manifiestan eso previo a la síntoma. A veces años antes, unos 3, 2, 5 años antes de la manifestación motora. Y con el paso del tiempo, las personas, aunque el temblor es algo que es muy llamativo a las personas que ven y que tienen que ayudar o son sus acompañantes o parientes, le llama mucho atención el temblor y creen, la población general cree que si tienes temblor es porque tienes Parkinson y que si tienes Parkinson tienes que temblar, pero sí, realmente no es así. Está relacionado. Okay. Hay una relación importante entre el temblor y el Parkinson. Pero no todo el que tiembla tiene Parkinson y no todos los que tienen Parkinson tiemblan. Okay. Porque hay formas del Parkinson que son rígido-acinéticas, en donde la persona es rígida y con poco movimiento. Y hay personas que no tienen Parkinson y tienen mucho temblor, como los que son portadores del llamado temblor esencial. O los que han tenido lesiones cerebrales que llevan a secuelas que se manifiestan como temblor. De hecho, es la principal alteración del movimiento postraumático, el temblor. Claro. La segunda es la distonía. Entonces, el temblor es un hallazgo frecuente, pero no es siempre. Y a veces, en la mayoría de los casos, los pacientes se sienten más incapacitados por la rigidez y la lentitud que por el mismo temblor. Pero el pariente, el acompañante, claro, la pareja, se siente más incomodado por el temblor porque es lo que ve. Entonces hay veces que tú le preguntas al paciente, ¿qué es lo que usted siente que más le molesta? Y tú lo ves tú temblando y te dice, no poderme cambiar la ropa. ¿Por qué el temblor? No, porque no me puedo subir los pantalones, o porque no me puedo estirar la espalda, claro, o porque me acuesto en la cama y hace calor y quiero virarme y no me puedo virar, o se me posa una mosca en la nariz y no me la puedo espantar. Entonces, a veces la rigidez y la lentitud es más limitante y lleva a una discapacidad mayor que el temblor en sí. Pero todos esos síntomas
pueden ser tratados, como seguro la doctora Marcia les comentó, con terapias de reposición, de sustitución de las sustancias que están en falta. Claro. Específicamente la dopamina. La dopamina se sustituye con una fórmula química que se llama levodopa. Y hay otras sustancias que favorecen el aumento de la disponibilidad de la dopamina al reducir la disponibilidad en el cuerpo de otros neurotransmisores que son opuestos a la dopamina, como es el caso de la acetilcolina. Entonces se dan anticolinérgicos para que la dopamina que hay rinda más en el cuerpo. Claro. El problema es que todos estos medicamentos son muy buenos, llevan a mejoría en las fases iniciales, pero tienen su tiempo límite de utilidad. Claro. Con el paso del tiempo, los pacientes van haciéndose cada vez más necesitados de dosis crecientes de levodopa o tienen efectos adversos del uso de la levodopa. Algunos desde el principio no la toleran, tienen mucha intolerancia física, gástrica. Uh-huh. Hay pacientes que dicen, yo me la tomo, me hace bien, pero tengo que durar 2 horas acostado después que me la tomo. O me saca el ánimo, no consigo. Son reacciones que tienen que ver a veces con lo que le llaman la farmacocinética, la forma en que el medicamento interactúa con el organismo de la persona. Entonces, hay la información ya bien establecida de que a los 5 años del uso de levodopa, el 70% de los pacientes van a tener alguna complicación por el uso de esta sustancia, que puede ser aparecimiento de fluctuaciones en la respuesta, que esté bien en un momento, pero que ya no duras 8 horas que antes le duraba el efecto y que comienza a perder el efecto antes de las 8 horas. O que durante el periodo donde se espera que esté bien, esté como si estuviese desconectado y vuelve a conectarse, lo que llaman fluctuaciones on-off. O que se le vaya el efecto antes del momento, o que tenga lo que le llaman discinesias, que es una forma de movimiento anormal que es inducido por la medicación en las fases avanzadas de la enfermedad. El paciente de Parkinson es típicamente rígido, acinético. Es un paciente que se queda así. Y tú le hablas y se queda así. O está temblando normalmente con las manos así. Pero cuando está con discinesia, el paciente está que no se para. No para en ningún momento y se choca con la mesa, Y a las personas les molesta mucho porque le da una impresión como de que tiene algún problema mental. Y es un problema motor. Sí. Claro. ¿Y por qué ocurre la discinesia? Con la pérdida de los receptores que hay en el cerebro para captar la dopamina, los que quedan se saturan de la medicación. Entonces la medicación que antes se iba captando y liberando, después comienza a saturar esos receptores que no pueden manejar, como que tienen como un dependiente con muchos clientes que no puede atenderlos a todos, y se pone como loco. Esos son efectos secundarios ya del tratamiento de la medicación. Y les dije que esto ocurre a los 5 años de medicación en el 70%. Eso es desde que inicia la medicación, claro. o ya cuando se desde que saturado. Inicia la medicación. Uh-huh. Alrededor del 70% de los pacientes a 5 años va a tener esto, pero a los 7 años prácticamente el 100% de los pacientes van a tener alguna complicación. Doctor, tengo yo ahora una inquietud que me surge con el tema del tratamiento de la dopamina, porque estamos hablando de una sustancia que se encuentra natural en el organismo, que la produce el organismo naturalmente. Y cuando se suple una adicional, son dopaminas sintéticas. Porque no es la misma dopamina. Es decir, si tú le administras dopamina vía oral a un paciente, ella no va a llegar en la cantidad y calidad que se necesita el cerebro porque se degrada en el torrente sanguíneo. Entonces se le da una formulación química que se llama levodopa, que es más estable y permite llegar al cerebro, pero no tiene las mismas características. Se están haciendo, estoy viendo una tendencia de los tratamientos que se hacen personalizados con el ADN de cada paciente. Tienen muchísimo más, diríamos que son tratamientos ya individualizados. ¿Hay algo parecido para el tema del Parkinson con el uso tal vez de la dopamina? No, hasta ahora que yo tenga conocimiento, no. Como sabes, yo soy neurocirujano. Sí. Y mi área de acción es quirúrgica. Sí. Estas informaciones que les doy, que son del ámbito clínico, son importante que yo las maneje para poder entender
Claro. Lo que estoy haciéndole, claro. Lo que está ocurriendo en el paciente y cómo lo puedo ayudar con recursos quirúrgicos. Lo que sí se puede hacer es, al paciente que tiene estas alteraciones en el efecto de su medicación y que cada vez tiene más limitación para hacer las actividades de la vida diaria, es ofrecerle un procedimiento quirúrgico que puede ser de diferente tipo. Lo más moderno hoy en día es la llamada estimulación cerebral profunda, uh-huh. Que por sus siglas en inglés se le llama Deep Brain Stimulation o DBS. La gente normalmente le llama DBS, sí. de estimulación cerebral profunda en inglés. Entonces, ¿en qué consiste el DBS? El DBS consiste en introducir en el cerebro de las personas, en una estructura que se selecciona previamente, un electrodo muy delicado que se guía hasta el lugar preciso con un sistema de coordenadas llamado estereotaxia, a través de un pequeño agujero en la región frontal de ambos lados, derecho o izquierdo, dependiendo del lado que se va a tratar, o bilateral. Y ese electrodo se conecta a un extensor que pasa por debajo de la piel hasta acá, en donde en el pecho, en la región por debajo de la clavícula. Trajimos unas imágenes. Sí, tenemos unas imágenes de soporte. Se le coloca entonces ahí una batería que es... Bueno, ahí ustedes pueden ver, esta es una radiografía de control después de una cirugía que hicimos. Fíjense que hay dos líneas que van desde la superficie del cráneo hasta la profundidad. Uh-huh. Estas líneas son el electrodo, el derecho y el izquierdo. Y si se dan cuenta, del lado donde dice D en la placa, que es el derecho, arriba hay como unos puntitos. Esos puntitos son las conexiones de cada electrodo con el extensor que baja hacia la región pectoral. Ustedes pueden ver, hay otra imagen. Sí, en la otra imagen. Sí, en donde se puede apreciar, esta es punto de la vista de perfil, se ve el extensor llegando hacia por la región cervical del cuello hasta la región del pecho. Fíjense que los dos electrodos están casi en paralelo, pero no están exactamente no están en el mismo lugar, están en el lugar similar de ambos lados, pero no por el mismo camino. ¿Por qué? Porque la introducción del electrodo se hace respetando la individualidad anatómica de cada paciente. Claro. Entonces, para nosotros poder conseguir este resultado, tenemos que hacer resonancia magnética de alta resolución y angiotomografía que se fusionan una con la otra. Para ver el mapa completo donde va navegando el electrodo. Exactamente. Entonces, esta resonancia magnética nos permite visualizar la estructura cerebral donde vamos, que es nuestro blanco quirúrgico, pero también la angiotomografía nos permite ver los vasos sanguíneos que están en el camino. Claro. Y nosotros podemos hacer un trayecto que nos permita evitar los vasos sanguíneos y estructuras delicadas y poder llevar nuestro electrodo hasta el lugar adecuado. Entonces, hay una imagen en la otra imagen. Ficción, okay. No, eso es real. Ahí ustedes ven los dos cables que bajan hasta una pequeña bolsa que se pone. Es una radiografía de tórax. Sí. Es una radiografía de tórax. Lo anterior eran las radiografías del cráneo, en lateral y en AP, en anteroposterior. Y ahí ustedes ven la batería del estimulador que se conecta a los dos extensores. Entonces, esta batería es como si fuese un marcapaso, pero es un marcapaso cerebral. Es también llamado generador de impulsos. Okay. El generador de impulsos nosotros lo controlamos a través de un dispositivo que tenemos nosotros, que el paciente no se queda con él, y que nosotros lo colocamos encima del marcapaso. Programan el y podemos programar diferentes parámetros físicos. Podemos programar. Fíjense que en las radiografías que ven de laterales del cráneo, en la punta de los electrodos hay varias partes como puntitos. La radiografía del cráneo. Ajá, que sobresalen. Estos puntitos son los diferentes contactos que nosotros activamos. Y entonces, estos contactos, nosotros podemos escoger si activamos el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, o activamos combinaciones entre el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, dependiendo de cuál sea el contacto que mejor respuesta nos da en la clínica del paciente. O sea, la respuesta que hace es el estímulo que se está dando. Exacto. Entonces, la respuesta física del paciente a la estimulación. También podemos programar y hacer cambios
en el voltaje que mandamos de energía eléctrica. ¿Una simulación eléctrica? Eléctrica. Okay. Entonces nosotros podemos cambiar, además del parámetro físico del contacto que utilizamos, el voltaje que utilizamos, o podemos cambiar la amplitud del pulso, ¿verdad? O la frecuencia con que ese pulso se da. Pero también podemos programar para que él tenga momentos en que tiene mayor estimulación que otros. Y podemos darle al paciente cierta libertad de hacer cambios de voltaje cuando se sienta en mayor necesidad. El paciente se queda con un pequeño dispositivo. Ahí se ven, fíjense que en la radiografía, en la parte profunda en el cráneo, se ve como una parte más densa, más blanca. Sí. Esos son los cuatro contactos que se utilizan y se pueden cambiar de activación dependiendo de la necesidad. Entonces, el paciente se queda con un pequeño dispositivo de mano que parece menor que un celular, donde él puede... Porque este dispositivo se deja dentro. Se deja dentro. Okay. Es un implante. Es un implante. Es un implante. Yeah. La persona queda como medio biónica. ¿Verdad? Como medio hecho, biónica. Queda biónica. Exacto. Entonces, después, el paciente se queda con un pequeño dispositivo que él puede colocárselo encima de la batería y apagar el dispositivo si él quiere ahorrar baterías. Okay. Entonces, me voy a dormir. Cuando las personas con movimientos anormales en sentido general, y Parkinson en particular, duermen o están sedados o anestesiados, no tienen ninguna manifestación de alteración del movimiento. Entonces, me voy a dormir, me voy a apagar el dispositivo. Y se apaga el dispositivo y se duerme. Entonces, cuando despierta, siente la rigidez, la lentitud, déjame prenderme el dispositivo. ¡Pap! Y comienza de nuevo a actuar. O me voy a levantar de madrugada a ir al baño, pero no, estoy muy rígido, me prende el dispositivo. Pero el paciente también puede. En las fases iniciales, cuando todavía no hemos ajustado cuál es el patrón óptimo, okay, y tenemos varias opciones, yo le puedo dejar al paciente determinadas programaciones y él puede cambiar entre una y otra. Y ve cómo y se en va fase de prueba, como dicen, en transmisión de prueba, sí, le digo, mira, esta semana quédate con el programa A. Y en la semana que viene tú la vas a cambiar al B. Y él mismo se la puede cambiar solamente dándole un botón. Sí. Y entonces después él vuelve y me dice, mira, me fue mejor con el A. O me fue mejor con el C o con el B. Claro. Dependiendo. Entonces, esa que mejor le va es la que le dejamos definitiva. Vamos, entonces, voy a aprovechar, doctor, para interrumpirle. Te vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al doctor a través de las redes sociales, que sé que, de hecho, ya estoy viendo algunas inquietudes, para hacerlas en vivo. Vamos a seguir continuando hablando sobre este procedimiento y vamos a entrar en lo que son las consecuencias y los niveles de mejora que tiene, claro, de mejoría que tiene el paciente cuando sale de un procedimiento así. O sea que no se vayan, regresemos en breve. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Gracias por continuar con nosotros acá en este nuestro tema con el doctor Bidó. Así, doctor, nos explicaba entonces acerca del procedimiento de la terapia profunda. Estimulación cerebral profunda. Cuéntenos un poco acerca de la mejoría. O sea, de repente decido, me diagnostican
Y yo puedo saltarme, por ejemplo, de la medicación e irme directamente al procedimiento, o cómo funciona. ¿Tengo que hacer primero la medicación, luego el procedimiento? Es excelente su pregunta. Su pregunta es excelente. No podría haber sido más apropiada. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, no todo el que tiembla tiene Parkinson. Claro. No todo lo que tiene Parkinson tiembla. Y no todo lo que parece Parkinson es Parkinson. Hay condiciones que parecen mucho al Parkinson y que al final no lo son. Entonces, una persona puede tener una lesión cerebral por un trauma, puede tener una lesión cerebral por una lesión, por alguna lesión vascular, y tener una manifestación motora que en principio puede asemejarse a un trastorno degenerativo, y al final, con el tiempo, tú te das cuenta que no lo es. Y para eso hay que darle la prueba del tiempo. Claro. Entonces, no puede uno apresurarse a querer a todo el que tiembla, a todo el que piensa que tiene Parkinson, ya quererlo operar. Hay que primero una evaluación adecuada con un médico especializado en identificar este tipo de condiciones y que le dé tratamiento para observar la respuesta. Claro. Entonces, también hay pacientes que piensan que tienen una enfermedad del movimiento y la enfermedad que tienen es psiquiátrica. Sí. ¿Me explico? Yo recibí hace no mucho tiempo una persona que vino para que le dijeron que yo hacía cirugía para el Parkinson, para que yo le haga una cirugía para el Parkinson, medicada como si tuviese Parkinson, y lo que tenía no tenía nada que ver con Parkinson. Wow. Wow. Y he tenido otros pacientes con otro tipo de movimientos anormales para que van para cirugía y tienen trastorno psiquiátrico. Entonces, también hay otra condición que es la llamada parálisis supranuclear progresiva, que es otro tipo de enfermedad que tiene una alteración de la parte cognitiva mucho más importante que el Parkinson, y precoz, que altera la parte de la memoria, el comportamiento, y altera la parte de la deglución, de la capacidad para tragar, sí, más temprano que el Parkinson, que no va a responder a la terapia de que responde el Parkinson. Tú no debes operar a estos pacientes porque son otra condición. Claro. Pero eso se diferencia alrededor del cuarto o quinto año. ¿Me explico? Okay. Parkinson, que es Parkinson, que se respeta, pasan los años y continúa reafirmando su condición de ser una enfermedad de Parkinson. Otras condiciones se van diferenciando antes, alrededor del cuarto año. Pero hay otra cosa. La mejoría que los pacientes obtienen con la medicación no hace que nadie tú convenzas a nadie en esa fase que le llaman luna de miel de la levodopa, de tú operar a un paciente. Claro. Ahora, hay algunos pacientes, hay un subgrupo de pacientes que no responden a la medicación en esa medida en que muchos responden con esa mejoría y con esa aceptación, esa tolerancia al medicamento. Y para los que no tienen tanta tolerancia, una opción es la cirugía temprana. O para los que tienen una manifestación muy agresiva de la enfermedad. O pacientes que simplemente tienen una expectativa de mejoría de su calidad de vida por encima de la que el medicamento le da. Entonces, en estos pacientes hay que valorar si hay condiciones que te permiten descartar otras posibilidades diagnósticas, valorar una cirugía precoz. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios de seguimiento de grandes pacientes operados que cuando se operan los pacientes tempranamente, la evolución de la enfermedad es más benévola. Los pacientes preservan mayor independencia, mayor contacto social y preservan su empleabilidad, su condición de ser productivo se mantiene. Tú coges sus pacientes que están muy mal con la enfermedad y dejas a unos que se vayan empeorando antes de operarlo y otros lo operan antes de que se empeoren. Estos van a mantener su empleabilidad. Aquellos van a mejorar motoramente, pero no van a mejorar su empleabilidad después. Después que el paciente ya está inválido para hacer su trabajo, difícilmente vuelva a conseguir trabajo aunque mejore. ¿Usted entiende, doctor, o la evidencia arroja de que ha sido porque se deteriora menos, hay un deterioro de la estructura cerebral con el avance de la enfermedad y estos estímulos tal vez preservan que no se haga esa...? Todavía no se conoce muy bien
no se conoce a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque la estimulación eléctrica en muchos otros tratamientos evita el desgaste, por ejemplo, a nivel de los músculos. Hemos visto ese tipo de tratamiento que es muy eficiente. Sí, y de hecho hay terapias, hay diagnósticos recientes que recientemente han entrado dentro de las indicaciones de la estimulación cerebral profunda, como es, por ejemplo, otra condición neurodegenerativa que es el Alzheimer. Ya hay en Estados Unidos, aprobado por FDA, grupos de pacientes que han sido sometidos a estimulación cerebral profunda para fases iniciales del Alzheimer. ¿Y qué ha pasado? Se ha observado que una porción del cerebro que se atrofia en los pacientes de Parkinson avanzado, que es el hipocampo, cuando los pacientes se les coloca el estimulador, el seguimiento a largo plazo muestra que el hipocampo que comenzó a atrofiarse aumenta de tamaño. Es decir, que induce la estimulación ya de otras estructuras diferentes de las que se utilizan para el Parkinson, la estimulación del fornix, que es la que se utiliza para, una estructura que se utiliza para el Alzheimer. Ahí, esa estimulación genera una reversión de los cambios involutivos que la enfermedad lleva. Entonces, en el caso del Parkinson, todavía no se sabe, y de las otras condiciones por las cuales se hace estimulación cerebral profunda, no se sabe exactamente cómo es que produce el cambio terapéutico. La observación de por qué se podía hacer estimulación vino de cuando se hacían cirugías en donde lo que se generaba era una lesión en el cerebro. Eran cirugías ablativas. Todavía las hacemos. Sí. Entonces, en el mundo, la cirugía ablativa ha ido reduciendo su tamaño de frecuencia porque existe la estimulación. Pero cuando se hace la lesión, se introduce un electrodo que no se implanta, sino que se utiliza para la cirugía, un electrodo rígido, y se hace estimulación de baja frecuencia para verificar si se empeoran los síntomas. Y después se hace estimulación de alta frecuencia para verificar si se mejoran los síntomas. Entonces, había un neurocirujano que ejerce en Francia, Alain Benavid, que hacía esa cirugía y se dio cuenta que los pacientes que cuando lo estimulaba con alta frecuencia, por ejemplo, para hacer una talamotomía, para quitar el temblor parkinsoniano, al estimularlo con alta frecuencia el temblor paraba. Y decidió, bueno, sabemos que estamos en el lugar correcto, le podemos hacer la lesión con aumento de la temperatura para eliminar el temblor. Pero ¿y si ideamos una forma de mantener estimulación y no hacer la lesión? Y de ahí vino el invento del estimulador cerebral profundo. De esa observación de que la estimulación de alta frecuencia, que es la que utilizamos hoy en día en el DBS, puede eliminar los síntomas. Pero ¿por qué elimina los síntomas? No se sabe. Se sospecha que simula una lesión o que simplemente hay un arreglo en la actividad química alrededor de esa estructura debido a la estimulación. Las estructuras son diferentes, bueno, claro, son diferentes. Y no soy, recuerden, no soy doctor ni nada por el estilo, sino que uno haya visto varios procedimientos que ven que funciona con evidencia, que vienen especialistas y hablan sobre eso. Y la estimulación en la parte muscular es lo que hace que lleva sangre al músculo y el músculo con esa estimulación, con ese flujo de la sangre, tiene una recuperación mayor. Ese es lo que sucede cuando se hace una recuperación, por ejemplo, en los músculos. Pero el cerebro es muy diferente. Es diferente porque el músculo, tú lo estimulas porque al estimular eléctricamente el músculo, tú haces que se contraiga. Exacto. Y cuando tú contraes el músculo de manera repetida, es como si tú estuvieses levantando una pesita. Y cuando tú levantas una pesita, tú generas hipertrofia muscular. Entonces, tú generas hipertrofia muscular con la estimulación eléctrica debido a la contractibilidad que tú induces de manera repetida. Pero en el caso del cerebro son estructuras diferentes. Son estructuras diferentes. No son los mismos mecanismos de acción. ¿Estamos hablando del cerebro recubierto o estamos hablando del cerebro dentro? Dentro. Porque estoy dentro, estoy tratando de ver dónde, si es fuera de los hemisferios que se hace el implante o si es... Sí, como viste en la radiografía, cada electrodo está metido dentro del hemisferio. Cerebro. Y el blanco quirúrgico que escogemos es diferente dependiendo de la manifestación clínica del paciente. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer, y la hemos hecho en el país, estimulación de estructuras como el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es una estructura que
tiene el tamaño como de un grano de arroz grande. Entonces, ahí el núcleo subtalámico y específicamente la porción dorsal del núcleo subtalámico, nosotros llevamos un electrodo para mejorar los síntomas de la rigidez, temblor y la electrificación. Pero también podríamos llevar el electrodo hasta el globo pálido interno. Y en el globo pálido interno, que es una estructura más grande que la del núcleo subtalámico, podemos hacer el mismo tipo de respuesta, pero también podemos tratar las discinesias que induce la medicación. La estimulación del globo pálido interno puede eliminar totalmente las discinesias y hacer que el paciente pueda tolerar dosis más altas de medicamento. La estimulación del núcleo subtalámico genera una reducción de la necesidad de la medicación, de la dosis, y por esta vía disminuye las discinesias. Claro. Por vías diferentes, ¿de acuerdo? La puede mejorar. También en pacientes que tienen predominio de temblor, que, por ejemplo, en pacientes que no tienen Parkinson, que tienen temblor esencial, es otra condición que tiene temblor y que no es Parkinson, nosotros podemos hacer estimulación del núcleo ventral intermedio del tálamo, que es un núcleo que también se puede trabajar en pacientes que tienen temblor parkinsoniano. Y si nos ponemos a hablar sobre opciones, sabemos también que hay otras enfermedades diferentes del Parkinson que son pasibles de ser tratadas con la estimulación cerebral profunda. Dentro de ella, la distonía. La distonía es otro trastorno motor muy frecuente en nuestro país, que es la segunda en frecuencia después del Parkinson. Es decir, la segunda alteración del movimiento en frecuencia en el mundo después del Parkinson es la distonía. Y la distonía consiste en la contracción involuntaria al mismo tiempo de musculatura que es agonista y antagonista. ¿Qué significa? Si tú haces este movimiento, tú necesitas músculos que son agonistas de ese movimiento. Sí. Y los antagonistas son los del otro lado. Cuando tú tienes una contracción de los dos, tú tienes una parálisis del movimiento y posturas fijas que se generan producto de esta contracción alterada. El paciente tiene movimientos de torsión, posturas anormales, mucha dificultad que puede ser focal o puede ser regional o generalizada. Y para las distonías generalizadas o regionales, también se puede hacer estimulación del globo pálido interno con muy buena respuesta. La distonía cervical, como es la tortícula espasmódica, estas personas que ustedes ven que hacen estos movimientos, o rotación de la cabeza involuntaria, también hemos tratado pacientes con estimulación del globo pálido interno para la distonía cervical. Entonces, ¿hemos entendido, doctor, que también para epilepsia, ¿verdad? Sí, la epilepsia es un diagnóstico que entró más recientemente entre los blancos quirúrgicos posibles. Y la estimulación del núcleo anterior del tálamo está dentro de las indicaciones de tratamiento de epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria que no tiene una área específica del cerebro de donde salgan las crisis. Nosotros realizamos cirugía de epilepsia en el país. Mañana vamos a dar una conferencia sobre cirugía de epilepsia a neurólogos y neurocirujanos. Y la cirugía de epilepsia se hace normalmente en pacientes que tienen la condición de ser refractario, que no responden a medicamentos, pero que normalmente tienen una región en la cual nosotros podemos aislar la causa de la epilepsia y el origen. Y lo que hacemos es resecar, sacar esa parte. Okay. Cuando no hay esa posibilidad de localizarla y los pacientes son refractarios como quiera, entonces para esos pacientes se ha ya abierto la posibilidad de la estimulación del núcleo anterior talámico, que es algo con el mismo dispositivo, pero con diferentes parámetros. Diferentes calibraciones. Es diferentes calibraciones. Bueno, tenía unas inquietudes con el tema, imagino que son las tuyas. Ok, no, le iba a preguntar, no sé cuáles son las tuyas, con referencia, volviendo al Parkinson, ¿qué tanta, o sea, por ejemplo, ya sabemos que con la levodopa tenemos un periodo de 5 a 7 años donde podemos más o menos sobrellevar la enfermedad? Si responde positivamente el tratamiento. Exacto, si responde positivamente. En este caso, ¿qué tiempo me permite tener una mayor, esa calidad de vida? Sí, después de la estimulación. Después de la estimulación. Es importante que sepan que este procedimiento quirúrgico es hecho con el paciente despierto. Hay una foto que podemos mostrarle a la audiencia. Sí, del procedimiento. Mostrando una cirugía. Fíjense que ahí estamos operando
El que tiene una luz en la cara soy yo. Sí. Y la persona que está acostada, fíjense que está sin ningún tubo por el cual respire, claro. Solo una cánula de oxígeno para garantizar que tenga un aporte de oxígeno, esa persona está totalmente despierta. El aparato que ven colocado en su cabeza es un marco estereotáxico del Excel. El marco estereotáxico es la corona que le mencionamos que nos permite saber por dónde. Identificar las estructuras del cerebro y fíjense que tiene como un arco que es el que nos guía el carrito donde estamos poniendo nuestras manos, que a través del cual podemos llevar, ese es el llamado drive, que podemos llevar el electrodo hasta nuestro blanco y ahí hacer las estimulaciones. Este paciente lo operamos en noviembre del año pasado y él fue el primero que usamos en nuestro país con microregistro, que es una nueva herramienta que tenemos. Antes de colocar el electrodo, nosotros introducimos un microelectrodo más fino aún. Podemos introducir hasta 6 en paralelo a la misma región. Y ese microelectrodo se conecta a un sistema de microelectrodos, se llama MER, un microregistro. Entonces, nosotros podemos escuchar y ver la actividad de las células de los núcleos donde estamos pasando. Y podemos escuchar el ruido característico de la actividad celular. Y eso nos guía con relación a si estamos en el núcleo correcto. Además de que tenemos la programación con resonancia y tomografía, además de que tenemos el marco estereotáxico, además de que el electrodo cuando lo introducimos lo estamos viendo por rayo X en vivo y vemos el trayecto de él donde llega, hasta donde llega al centro de la diana de nuestro blanco. Pero además de eso, tenemos la confirmación fisiológica del microregistro. Entonces, el microregistro nos dice si estamos en qué porción del núcleo subtalámico o del globo pálido o del tálamo. Y nos muestra las ondas de su actividad. Pero además de eso, podemos, de los microelectrodos que colocamos, escoger en cuál tenemos el mejor registro. Y ahí decidir si en ese trayecto es el que vamos a colocar nuestro electrodo definitivo. Y podemos también hacer microestimulación. Después que termina el registro, comenzamos a estimular y ver la respuesta de esa estimulación en el paciente despierto. Por eso es que el paciente amerita estar despierto para poder verificar, primero, la respuesta adecuada al microregistro, que la pierdes si el paciente se duerme, la respuesta adecuada de la estimulación, pero también que el paciente se diga si siente algo que es desagradable, claro, algún efecto adverso. Esa era una de las preguntas que tenía. Entonces, esa es la gran ventaja de la cirugía despierta. El paciente puede sentir, aparte del estímulo, ¿siente algo el paciente cuando se hace el estímulo en el cerebro? No, el paciente siente las manifestaciones en su cuerpo. En relación a la parte de la física, del lugar por donde se introduce, esto se hace colocando previamente anestésico local. El mismo anestésico que usa el dentista para sacarte una muela. ¿Me explico? O hacerte un procedimiento dentario, tú te llegas a tu casa y no sientes nada, solo hinchado, ¿verdad? Como si estuviese hinchado después de una anestesia dentaria. Entonces, similar a eso, la misma silocaína se utiliza para bloquear el lugar por donde hacemos la incisión. Es una incisión pequeña. Sí, yo lo más refería al tema de si cuando se hace la estimulación luego, no tiene ningún sentido. No. Dolor, no. Sí, la estimulación, por eso se hacen tantas pruebas en el intraoperatorio. Porque si hay alguna sensación desagradable, no se deja estimulando en ese lugar. Claro. Entonces, hay estructuras, le acabo de mencionar que el núcleo subtalámico tiene el tamaño de un grano de arroz. Entonces, cercano a ese grano de arroz, hay muchas otras estructuras. Ese grano de arroz no está bollando en el cerebro, en la nada. Sí. Está dentro del tejido cerebral. Y hay fibras que ascienden y descienden y núcleos cercanos. Y por eso es que nosotros necesitamos tantos requisitos y guías para tener seguridad de que estamos en el lugar adecuado. Entonces, si estimulamos con voltaje por encima del adecuado o en estructuras que no son las adecuadas, el paciente tiene síntomas que son desagradables. Y esos síntomas pueden ser adormecimiento, calambre, sensación de dificultad para hablar, sensación de que los ojos ve doble, de que los movimientos involuntarios de los ojos, dependiendo de la estructura donde estemos, adormecimiento del lado contrario del cuerpo, de la boca o de la lengua,
Por eso es necesario que el paciente esté despierto para que nos retroalimente a nosotros y nos diga si esos síntomas se están produciendo. Entonces, si se están produciendo, no dejamos el electrodo en ese lugar. Claro. Entonces, después de que termina esta parte, que el paciente ve, así como este programa en tiempo real, el efecto, entonces pasa una fase en donde sí el paciente es dormido. ¿Para qué? Para poder introducir el extensor y introducir la batería acá. Ya ahí sí necesitamos dormirlo. Aunque hemos hecho algunos pacientes que son muy delicados para dormirlo por sus condiciones clínicas generales, lo hemos hecho con una sedación. Con una sedación y bloqueo anestésico regional. Pero en la gran mayoría de los pacientes lo dormimos porque es más confortable para ellos. Sí. En esa fase, después que se duerme, se hace la incisión acá, se coloca la batería. En nuestro país nosotros dejamos el paciente estimulado desde que comienza la cirugía. En otros países se deja un mes con el aparato apagado. Uh-huh. ¿Para qué? Porque se sabe que la introducción del electrodo en el cerebro genera un efecto físico inmediato. Y ese efecto físico inmediato incluye inflamación o pequeño sangrado. Y se espera que esa inflamación cese, que ya se haya ido, y se le da más o menos un mes para que cuando se comience la estimulación, no haya nada que afecte la calidad de la estimulación. Lo que pasa es que nuestros pacientes que hacen tanto esfuerzo para hacerse esta cirugía, entonces están ansiosos por ver la respuesta. Claro. Y entonces nosotros lo dejamos estimulado desde el principio, que es otra o una forma también que se puede hacer. Claro. Y esta mejoría que ven, el paciente ve, a veces, como lo dejamos con estimulación de parámetros bajos, se deteriora en el primer mes. ¿Cuándo? Cuando la inflamación ya se fue. Claro. Entonces, como la inflamación genera una mejoría por microlesión, uh-huh, tenemos que volver a ajustar los parámetros para volverlo a la necesidad del paciente. Y alrededor de 1 a 3 meses, la mayoría de veces menos que eso, es el tiempo en que nosotros ya sabemos el efecto de estimulación adecuado del paciente. El paciente ya se queda con un parámetro definitivo. Rara vez, después de los 3 meses, estamos haciendo ajustes, uh-huh, de la estimulación. Y esa estimulación es duradera. ¿Cuándo vamos a cambiarla? Dependiendo del patrón de avance de su enfermedad. Porque recordemos que este tipo de procedimiento es muy bueno, pero no es curativo. La enfermedad se va programando cuando se ven síntomas nuevos. Entonces, el tiempo, o sea, ya este tratamiento me garantiza, bueno, me da una opción más duradera, más llevadera de los síntomas de la enfermedad durante ya la enfermedad completa. Cierto. ¿Y qué pasa? O sea, bueno, argumentando con relación a su pregunta anterior, normalmente la estimulación cerebral profunda lleva a mejoría inmediata, duradera, como dices, pero de mayor calidad, claro, que la que las medicinas en su mejor condición pueden llevar. ¿Por qué? Porque la medicación te lleva a una fluctuación. Una fluctuación donde tú no estás con medicamento, te tomas el medicamento hace su efecto, y después se degrada y vuelve, y tú tienes que tomarte el medicamento de nuevo para volver a subir. Claro. Entonces, cuando tú estás estimulado, hay fluctuaciones, pero arriba, no de abajo arriba. Uh-huh. Las fluctuaciones, porque tú sigues tomando medicamento, pero tu necesidad del medicamento no son tantas para que tú te lo tomes con la cantidad y la frecuencia que la tomabas antes. Y el efecto de la medicación es mejor. Y los efectos adversos de la medicación son menores. Entonces, el paciente tiene como un renacer en ese aspecto. Los estimuladores tienen una batería. Y esa batería tiene una vida finita. Es decir, tiene un tiempo en que se acaba. Hay diferentes modelos de estimulación. Hay un modelo de estimulador que tiene una batería que dura de 3,5 a 5 años. Y tú dirías, ¿y por qué 3,5 y por qué 5 años? ¿Por qué no es el mismo tiempo para todo el mundo? Yo te puedo decir, si yo te doy $1,000,000 a ti y te lo doy a ti, ¿le durará el mismo tiempo los dos en gastarlo? Depende de en qué tú gastas el dinero y cómo lo gastas. De qué tanto te gusta salir, de qué te gusta comer fuera. Claro. Dependiendo de tus necesidades, tú vas a gastar más rápido el dinero. Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, esa batería va a durar más tiempo o menos. Porque no es lo mismo que yo tenga un paciente estimulado con 1 voltio
a que yo lo tenga estimulado con 2 voltios, claro, o con 3. Doctor, ¿me entiende? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con algunas preguntas. Vamos a hacer las preguntas que también que tenemos en las redes. Recuerden que si tienen algunas inquietudes, lo están viendo en vivo, pueden hacer las preguntas aquí mismo y se las vamos a transmitir al doctor para poder entonces respondérselas aquí. O sea que venimos en breve, no se vayan, nos vemos ahora. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app, y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Buenas amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos acá con nuestro tema con el doctor Vidó y seguimos con los estimuladores y las baterías y su duración. Síganos explicando entonces, doctor. ¿Hay unas que son recargables? ¿No decía? Una batería, como le acababa de decir, puede durar hasta 5 años, sí, si es un modelo no recargable. Cuando se agota la batería, entonces el paciente tiene que cambiarse por una batería nueva. Claro. Para hacerse el procedimiento de cambio, puede hacerse con anestesia local, la apertura de la incisión acá, sí, exponer la batería antigua, desconectarla y conectar una nueva, y vuelve a introducirse y se cierra de nuevo la piel. Ahora, hay un modelo que es diferente, que es el RC, llamado Activa RC, que son recargables. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, para pacientes jóvenes que tienen una expectativa de vida larga, la opción recarga, o paciente que utiliza mucha batería, que tienen condiciones que van a gastar rápidamente su batería, entonces estos pacientes se pueden beneficiar de una batería recargable. ¿Cuál es la característica? Esa batería puede durar hasta 15 años. Okay. Entonces, no es lo mismo tú tener que ir a quirófano a cambiarte la batería cada 5 años, claro, que a cada 15 años. Entonces, lo único que esta batería, que tiene un aparato que se le entrega al paciente, que es el cargador. El cargador es un aparato pequeño que se conecta a la corriente y coge carga, y después se coloca un transductor sobre la... No hay que hacer ninguna incisión ni enchufar nada. Simplemente como tú cargas un celular inalámbrico, así mismo tú lo pones sobre el estimulador y le pasa la carga. Es importante que la gente sepa que el estimulador recargable es una ventaja con relación al otro, porque no hay que ir tantas veces a quirófano. Claro. Y no hay que gastar tan frecuentemente. Es un poco más costoso, pero se gasta con menos frecuencia. Pero es una mayor responsabilidad para el paciente, porque el estimulador recargable no puede dejarse descargar. Si se deja descargar una sola vez, pierde el 30% de su vida de duración. Y si se deja cargar 3 veces, se pierde totalmente. Entonces, hay que mantener el estimulador cargado con ritmos de carga que pueden ser de 1 a 3 veces semanal, dependiendo de la velocidad con que el paciente lo descargue por el uso. Sí. Entonces, pero es una gran ventaja. Claro. Es una gran ventaja. Claro. Doctor, ¿el flujo de su paciente viene principalmente de República Dominicana o usted lo tiene también pacientes que vienen, le visitan de diferentes lugares del mundo? Bueno, como somos dominicanos y ejercemos en República Dominicana, es el gran flujo de pacientes. Hemos operado pacientes que vienen de países vecinos,
vienen de Puerto Rico, pacientes de Parkinson. El Parkinson es muy común, o sea, lamentablemente sí, es una condición que... El 1 al 3% de las personas por encima de 60 años pueden tener, Parkinson. Y a medida que la población va envejeciendo, la frecuencia de la enfermedad va aumentando. Y la vida humana se ha hecho más longeva también. Exacto. Que tiene también esas implicaciones. Cada vez somos más viejos. Sí, cada vez somos más viejos. Entonces, la población en sentido general. Entonces, tenemos pacientes dominicanos que vienen desde otras regiones, desde Estados Unidos, pacientes que viven en Estados Unidos que vienen a operarse acá. Y hemos recibido pacientes también de las islas aledañas, de Curazao, que vienen de Aruba, que vienen a hacerse tratamientos acá con nosotros. Con las diferentes modalidades que ofrecemos. Bueno, vamos a ver las preguntas que tienen los cibervidentes. Máster, puede ponerlas en la pantalla. Liselot Mejía, saludos. Gracias, Liselot, por los saludos. Gracias por la sintonía. Saludos a Liselot. Oliver Bello dice, titiritar por emoción, ya sea nervios, puede ser algo normal. Es algo totalmente normal. Es algo totalmente normal, es una reacción humana. Muchas gracias por la pregunta. No somos rígidos, no somos de palo, ¿verdad? Nos movemos. Sigue preguntando, Oliver, ¿qué actividad sencilla que pueda hacerse en el que puede beneficiar a una persona con esta condición? Una muy buena pregunta la de Oliver, porque los pacientes con Parkinson ameritan de hacer actividad física regular. La actividad física, específicamente ejercicios aeróbicos, mejora mucho la capacidad del paciente de mantenerse en movimiento. Nosotros decimos siempre a nuestros pacientes que mientras menos se mueva, menos se moverá. Y como acabamos de decir hace un rato, que es una enfermedad hipocinética que reduce el movimiento, el paciente amerita de estar constantemente haciendo actividad física. Por ejemplo, actividades como las caminatas, las caminadoras, la bicicleta evidentemente mejora en los pacientes con Parkinson, mejora mucho la marcha del paciente con Parkinson, tanto la estacionaria como la bicicleta normal debe de ser estimulada. Yo estimulo mucho a mis pacientes a que usen bicicleta, en principio estacionaria cuando están más limitados, pero tengo un paciente en particular que nunca lo olvido, porque cuando yo le dije de montar bicicleta, él llegó con su diagnóstico reciente de Parkinson, él no me dijo nada y parece como que no le gustó. Y después... Es como él cree que exacto, yo voy a montar bicicleta. Él pensó, este paciente, si me estaba escuchando, él sabe a quién me refiero. Sí. Una persona muy inteligente me dijo que él pensó que yo me estaba burlando de él. Después de un tiempo, él volvió. Y me preguntó si era real, que yo creía, que si no era de juego que yo le decía. Y yo le dije, no, es que es verdad, monta bicicleta. Lo mejor que puedes hacer, porque él no estaba en ese momento para un procedimiento quirúrgico. Sí. Comenzó a montar bicicleta, se metió en un club de ciclistas, y ahora el hombre mejoró muchísimo. Pero con su tratamiento. Con su tratamiento y el ejercicio, su disponibilidad, su ánimo ha mejorado, pero no solamente que las personas que llegan nuevas al club y que no lo vieron al principio, no le creen cuando él le dice que tiene Parkinson, que es portador de Parkinson. Claro. Así que es una evidencia de que los pacientes con la actividad física mejoran. Tenemos también otro piropo en otra red que dice la señorita Yaneli Tavares. Excelente, doctor Vidó, muy clara su ponencia de este procedimiento. Bueno, muchas gracias Yaneli, por la sintonía. Usted sabe, doctor, que son varias redes. En vivo. Pero creo que ha sido un gran aporte el tema que hemos continuado de Parkinson con la exposición de la doctora que nos visitó recientemente. Entiendo que el video va a servir. Les recuerdo que pueden compartir ese video con alguna persona que usted sabe que tiene Parkinson o que usted sospecha de que tiene Parkinson. Recuerden visitar a su médico. Es algo muy importante. No tomen nada por referencia, sino visiten su médico ante cualquier signo. Siempre recuerde que la prevención es la mejor medicina. Recuerden también que pueden pueden contactar al doctor. También tenemos los datos del doctor en su consultorio. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Acá. Tenemos un consultorio en el Centro Médico Moderno, en Los Prados. Los teléfonos ahí son el 809-378-1111, en el Centro de Obstetricia y Ginecología en Gascue, el 809-221-2325. Sí, y ahí tienen los datos también de sus redes. El doctor
José Vidó en Facebook y arroba Doctor José Vidó en Instagram. Y tiene su página en internet que está muy completa. Tiene toda la información de los procedimientos y información de todo lo que hace el doctor en doctorjosevidó.com.do. O sea que ahí pueden contactar al doctor si tienen alguna otra inquietud que no le quedó claro. Agradecemos su sintonía. Le agradecemos a usted, doctor, el gracias tiempo que ha sacado para visitarnos. Agradecemos su sintonía, señores. Recuerden seguirnos en enterosalud.do. Suscríbanse a nuestro boletín para que de lunes a viernes tengan la información más importante de todo lo que sucede en lo que es la industria de la salud. Síganos en las redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ahí pueden tener todo el contenido que tenemos generado para ustedes. Y como cada miércoles, aquí estaremos con un especialista de la salud, dándole informaciones de calidad para que tengan una mejor vida. Así es. Bueno, gracias por su sintonía y gracias al doctor por compartir su tiempo con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, señores. Bye, bye. Bye, bye.